En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El mes de mayo suele dedicarse en nuestra Iglesia Católica a recordar y venerar a la Santísima Virgen María. En el mes de mayo hay muchas actividades y está el Santo Rosario y hay fiestas especiales. Está muy bien esa devoción, ese cariño hacia la Virgen. Pero la Virgen no es un adorno, es lo primero que yo quiero decir hoy. La Virgen no es un adorno en la iglesia. Yo voy a recordar una persona de mi familia. Es una religiosa, tía mía, hermana de mi madre. La hermana Carmen Sofía se llama ella. Sucede que Carmen Sofía es religiosa de la Presentación. Y la memoria que yo tengo de ella desde que yo era niño es que siempre es una persona ocupada y siempre ocupada en servir, con una capacidad de servicio muy grande, tanto que un hermano de ella le hace chiste y dice que la hermana Carmen no puede ver desocupada una plancha. Porque es como una hormiguita. La hormiguita es una especie de logo para las hermanas de la Presentación. Las hermanas de la Presentación celebran la laboriosidad de las hormigas. Entonces, esta tía mía es una persona laboriosa, siempre está haciendo algo y siempre algo bueno, algo por alguien. Si mi tía, por ejemplo, visita a alguno de sus hermanos, siempre encuentra en casa algo bueno que hacer. ¿Por qué menciono el ejemplo de mi tía religiosa? Porque yo pienso que así es también María. Cuando está en una casa, María no está simplemente sentada, vengan y venérenme. Yo no me imagino a María solamente esperando homenaje y canto, cariño, aplauso. Está muy bien que la queramos, pero me parece que ella no se queda quieta. Cuando ella está en una vida, no se queda quieta. Cuando ella está en un hogar, no se queda quieta. Es una persona llena de la presencia de Dios, llena del amor de Dios, y enriquecida y bendecida con la mirada de Dios. Una persona así no se queda quieta. Entonces, la primera idea de hoy es: está muy bien la veneración y cariño que le tenemos a la Santísima Virgen, pero ella es activa. Ella no se queda quieta. Tiene iniciativa. Fíjate lo que encontramos en las bodas de Caná. Ella no estaba por ahí sentada en la sala principal diciendo: bueno, ¿qué pasa que esta gente no venera a la madre del Mesías? Ella estaba fijándose en lo que hacía falta. Se da cuenta de que hay un problema. No solo eso, se da cuenta de que puede ayudar a solucionar el problema. Entonces va donde su hijo Jesús y le traslada el problema. Y entonces ella va donde Jesús y le dice: mira, no tienen vino. Esa no es una persona que se queda quieta. Es una persona que ve como una buena amiga, como una buena vecina. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que una vecina o una amiga visita a su amiga y, por ejemplo, comparten la cena o lo que sea? ¿Qué es lo más natural después de que se ha comido la cena? Se levanta y ayuda a lavar y ayuda a secar. ¿Por qué? Porque somos amigas, pero tú no eres mi esclava, somos amigas. Entonces yo te ayudo y si hay algo que hacer, yo lo hago. Empecemos por favor a mirar a María desde este ángulo y descubriremos en ella una verdadera aliada nuestra. María no se queda quieta. María es aliada y aliada en problemas concretos y en necesidades concretas. Porque eso tienen las buenas mamás y eso tienen las buenas amigas. Si una amiga va donde su
queridísima amiga, y ve que ella está muy sobrecargada de trabajo, no le dice simplemente, cómo me duele el corazón verte sobrecargada. No, se pone a hacer algo para que la otra pueda descansar. Ya tú llevas toda la mañana trabajando, siéntate, yo hago esto. Esa es una verdadera amiga. Esa es una que ayuda en la necesidad real. Empecemos a mirar a María como una persona real, y es que lo es, y descubriremos en ella alguien que nos ayuda. ¿No será que, por ejemplo, ella dijo, está complicada esa predicación, hay que ayudar para que esta lluvia disminuya? ¿No será? Porque esos casos suceden. María ayuda con cosas concretas. Ese es el primer punto. Y tenemos que descubrir en ella una persona que va a lo concreto. Vamos con el segundo punto. Nuestro segundo punto es sanación. Si hay algo donde se necesite acción concreta y real, ayuda específica, es en el área de la sanación. Fíjate que los eventos que nunca fallan en asistencia son los eventos de sanación. Tú puedes hacer una conferencia, los rollos del mar muerto. Van algunas personas, otros dicen, yo ni sé cuándo lo mataron. No tuve nada que ver con eso, ¿no? Como al otro que le preguntaron, ¿usted es testigo de Jehová? Y él dijo, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Entonces, mis hermanos, el evento que no falla es la necesidad que siempre tenemos. Pero hoy vamos a hablar de algo más específico todavía. Sanación de la relación con la mamá. Y esto es muy importante porque sucede que hay un mandamiento de la ley de Dios que dice precisamente honrar a padre y madre. Y ese mandamiento debe ser bastante importante porque en la numeración usual en la Iglesia Católica es el mandamiento número 4. Está por encima de no matar. Está por encima de no fornicar. Está por encima de no mentir, de no robar, de no envidiar. Tiene que ser un mandamiento importantísimo. Honrar a padre y madre. Pero no vamos a referirnos en lo abstracto o en lo general de ese mandamiento, sino que vamos a referirnos a esto. ¿Cómo esa mujer maravillosa que hace cosas concretas, que ayuda en necesidades concretas, puede ayudarnos en esa sanación y en esa relación tan particular? Yo he descubierto una cosa. Una de las áreas más lastimadas en la vida de mucha gente es precisamente la relación con el papá o con la mamá. Y aunque ambas son dañinas, nada me parece a mí que frena tanto en la vida como una mala relación con la mamá. Eso es algo terrible. La Biblia trae muchas bendiciones para aquel que tiene una buena relación con el papá y con la mamá, pero deja un tremendo interrogante cuando esa relación no es buena, lo que puede suceder ahí. Entonces vamos a tomar esa área de la vida humana. Esa área es la relación con la mamá y vamos a ver cómo puede ayudar la Virgen ahí. No hace mucho me decía una amiga, nunca he tenido una buena relación con la Virgen María, pero agregó una cosa, es que tampoco he tenido una buena relación con mi mamá. Y me hizo pensar ese comentario. Porque uno dice, es que, a ver cómo es el orden de las cosas. Una buena relación con la mamá ayuda a que uno tenga una buena relación con la Virgen, ¿o será que es al revés?
Quizás una buena relación con la Virgen puede ayudar a que uno sane la relación con la mamá. O a veces ni con la Virgen, ni con la mamá, ni con la vecina, ni con nadie. Eso también pasa. Ese caso también se da, ¿no? Hace años escuché a una religiosa misionera que decía: tenemos que enseñarle a la gente que Dios es padre y madre, y muchas veces que Dios es madre porque tienen una relación muy mala con el papá. Entonces, cuando uno les dice que Dios es padre, es como hablarles en chino, es como hablarles en el vacío, y ellos tienen una mala relación con el papá, entonces hay que hablarles de Dios como madre. Con el debido respeto, no estoy de acuerdo. Porque aunque es verdad que una buena relación con el papá le puede ayudar a uno a descubrir que Dios es padre, también las cosas pueden funcionar en la otra dirección. Descubrir que Dios es mi papá puede ayudar a sanar mi relación con mi padre de esta tierra. Por ejemplo, hay un caso que tenemos en la historia de la iglesia. Un hombre que tenía muy mala relación con el papá. El nombre de este muchachito, que era rebelde, es Francisco, y vivía en la ciudad de Asís. O sea que ya parece que yo ya hice esta conferencia aquí, creo que podemos dejar de ese tamaño, porque no han fallado una sola pregunta que he hecho. Usted sabe que uno llega a una edad en que empieza a repetir las historias, pero ustedes ya están en la edad en que se les olvidan. Así. Entonces, así todos contentos. Francisco tenía una relación que no era mala, sino pésima, con el papá. Y sin embargo, Francisco descubre que Dios es su padre. Y desde el descubrimiento de que Dios es su padre, su papá, entonces empieza a sanar y a reconciliar la relación con el papá de esta tierra. Por eso, esta es la segunda idea importante de hoy: el camino entre el papá de la tierra y el papá del cielo, y el camino entre la mamá de la tierra y la mamá del cielo, son caminos de doble vía. A veces, un buen papá es la mejor introducción, la mejor catequesis para que uno descubra cómo es papá Dios. Esa es una vía. Pero a veces las cosas tienen que ir en la otra vía. A veces tengo que descubrir primero que Dios es mi padre, y solo entonces empiezo a descubrir las condiciones y la realidad de mi papá de esta tierra. Ese camino es de doble vía, y esta es la segunda idea de hoy. Lo mismo sucede con la mamá. A veces el tener una mamá que nos ha enseñado tantas cosas, que fue muy dulce, que fue piadosa, que fue el apoyo, que fue el consuelo, entonces hace que uno tenga una relación buena con María Santísima. Pero otras veces es al revés. A veces hay que descubrir primero a María para poder entender a la mamá. Porque hay una cosa que es cierta, y es que a las mamás también hay que entenderlas. También hay que entenderlas. Son seres humanos que, con los dones naturales y sobrenaturales que Dios les ha dado, están cumpliendo una función, un papel, una misión, pero son seres humanos limitados. Bueno, llevamos dos cosas, ¿cierto? Esto hay que ir haciendo los resúmenes, especialmente para aquellas personas que retienen todo en su cabeza. O probablemente están pensando: yo compraré ese DVD. Gente que en este momento ya está decidiendo: voy a llevarme ese DVD. No salgo de aquí sin comprar ese DVD. ¿Por qué? Porque no tomé apuntes. Hubiera tomado apuntes, pero no tomé apuntes. Sigamos. La relación es de doble vía. La relación es de doble vía. Mi mamá me puede ayudar a acercarme a la Virgen, o la Virgen me puede ayudar a entender a mi mamá. Las dos cosas se dan. Jesús, en el Evangelio,
no utiliza la palabra madre ni utiliza la palabra mamá. En el Evangelio de Juan, por lo menos, la palabra que él utiliza es la palabra mujer cuando se refiere a ella. Esto es bastante extraño, porque para muchas personas, como fue el caso, por ejemplo, de mi propia madre, la palabra más dulce a sus oídos es la palabra mamá. Y resulta que Jesús no dice esa palabra a María, sino que la llama mujer. Pero resulta que de labios de Jesús sí sale la palabra madre, sí que sale. Y sale cuando, en un momento específico, y ese momento es en la cruz, cuando dice precisamente, ahí tienes a tu hijo, le dice a ella, refiriéndose a Juan, y después le habla a Juan y le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Bueno, ese hecho a mí me parece que contiene una enseñanza muy profunda. Es decir, Juan está recibiendo a la mamá de Jesús como madre suya. Pero además la está recibiendo en el momento de la cruz. Ahí hay una revelación importante. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de desentrañar cuál es esa enseñanza. Porque daría la impresión de que Jesús esperó a ese momento para pronunciar la palabra madre. Jesús tiene muchas sorpresas que darnos. Fíjate que Jesús, por ejemplo, no utilizaba la palabra paraíso. Jesús no utilizaba la palabra paraíso, pero hubo un momento en el que sí usó la palabra paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo en ese momento aceptó usar la palabra paraíso. Y era el momento de la cruz. ¿Ah? Ahí hay algo importante. Parece que la cruz es como una lente especial, o parece que la cruz es como un recinto especial en el cual Jesucristo utiliza palabras que no utiliza en otras condiciones. La palabra paraíso no la utiliza nunca. Busque usted en el Evangelio. Jesús no utiliza la palabra paraíso, pero cuando llega el momento de la cruz, ahí sí. No utiliza la palabra madre refiriéndose a los discípulos. No la utiliza, ni siquiera referido a sí mismo, pero cuando llega el momento de la cruz, ahí sí. Otro ejemplo. Muchas veces quisieron coronar a Cristo como rey. Él no aceptó. No utilizó la palabra rey, no la aceptó. Pero cuando llega el momento de la cruz, ahí sí. Aceptó su corona, corona de espinas, y aceptó el título de rey. Pilatos le pregunta, ¿entonces tú eres rey? Y él responde, sí, soy rey. Yo para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para ser rey. Pero eso, ¿cuándo lo aceptó? En el ámbito, en el contexto de la pasión. En el ámbito y contexto de la cruz. En el ámbito y contexto de lo que Jesús llama su hora. Acuérdate que Jesús, ya desde el pasaje de las bodas de Caná, le dice a la mamá, no ha llegado mi hora. En cambio, en Juan capítulo 12, Jesús dice, ahora ha llegado esta es la hora, ha llegado la hora. Entonces, Jesucristo, según estamos observando, Jesucristo utiliza ciertas palabras únicamente en esos momentos. En el momento de su hora, en su hora, en su pasión, en su cruz, ahí utiliza palabras que antes no utilizaba. Esto tiene que llamarnos mucho la atención, porque fíjate las palabras que hemos dicho, la palabra rey, ¿qué más? La palabra madre, la palabra paraíso, son palabras que utiliza únicamente ahí. Incluso podemos agregar otra palabra
que nunca, nunca, nunca había salido de labios de Jesús la palabra abandono. De hecho, en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, Jesús dice a sus apóstoles: ustedes todos me van a abandonar, pero eso se refiere a los seres humanos, pero el Padre está conmigo. Solamente en el momento de la cruz, Jesús utiliza la palabra abandono refiriéndose a su Padre. Son muchos ejemplos. Da la impresión de que la cruz es algo demasiado especial. La hora es algo demasiado especial. ¿Sabes por qué? Porque resulta que las palabras tienen distinto significado en distintos contextos. ¿Quiénes de los que están aquí vieron la película Titanic? ¿Película Titanic? ¿Quiénes vieron la película Titanic? Los demás los sacaré de mi llavero. La película Titanic. Hay dos momentos en la película Titanic, la famosa película Titanic, donde sale esta última, donde sale este señor DiCaprio, que no sé, no me acuerdo el nombre. Ah, pero ¿cómo saben, no? Cosa tan seria, nadie quien lo saque del cine. Leonardo DiCaprio. Un tipo feo, ¿no? Feo. Maluco. Feo ese señor. Leonardo DiCaprio. Bueno, Leonardo DiCaprio, a esa película me refiero, hay algo muy importante. Sucede que en esa película hay muchos momentos en que se dice la expresión te amo. Ustedes recuerdan la situación, es una historia de amor ficticia, porque no consta que eso hubiera sido así, pero sin esa historia de amor tampoco se hace película. Entonces, bueno, le agregaron una historia de amor que es posible, es decir, es verosímil, pero no necesariamente real. En esa historia de amor, este hombre se enamora de la respectiva dama, feita esta niña, no sé qué le vio. Bueno, el feo se enamora de la fea. Y entonces, como hay amor, hay muchas expresiones de ternura y de cariño, y se dicen muchas veces esa frase que uno no necesita que se la traduzcan: I love you, I love you. Y entonces se aman, y yo te amo, tú me amas, yo también te amo, nos amamos. Bueno, conjugan el verbo amar en todas las posibles, ¿no? El modo pluscuamperfecto, que ese es el que sucede en el carro ese, ¿te acuerdas? Ese es el modo pluscuamperfecto. Es decir, se dicen de muchas maneras su amor. Pero la película, después de unas escenas espectaculares, por ejemplo, cuando se levanta ese barco, se levanta, y uno empieza a ver cómo aparece la hélice gigantesca del barco. Porque ustedes saben que el barco, para hundirse, se levantó y se hundió de punta. Entonces empieza a levantar ese barco gigantesco, y los que habían podido salir del barco huyen apresuradamente, porque saben qué es lo que viene. Al hundirse esa mole gigantesca, se va a producir un remolino que se los va a tragar. Entonces la gente huye apresuradamente, uno está sentado al borde de la silla, que alcancen. Finalmente se hunde el famoso barco y ellos quedan en las aguas gélidas del Atlántico Norte. Allá quedan y empiezan a congelarse. El agua está a una temperatura inclemente, el viento, el abandono. Y también en ese momento vuelve a aparecer la famosa frase: te amo, I love you. Entonces fíjate la diferencia entre ese te amo del momento de la muerte y el te amo del modo pluscuamperfecto cuando estaban allá encerrados. En ambos casos se dicen las mismas palabras. Y ustedes recuerdan, yo vagamente
tengo en mi memoria esa película, la vi una sola vez. Hay gente que repite películas. Yo la vi una sola vez, así que puedo estar diciendo algo que no es, pero ustedes recuerdan que el hombrecito se muere. Y ustedes recuerdan que el hombrecito trata de abrigarla a ella, se quita su saco, chaqueta o lo que tenía para que ella se abrigue en ese frío espantoso y él se queda en el agua. Por supuesto, ese es un suicidio. El agua se roba rápidamente el calor del cuerpo, el hombre este se empieza a hundir y le queda a uno grabada la mirada de ese muchacho mientras se va hundiendo, mientras hay un sonido perfectamente reconocible, glu, glu, glu. Se murió, se acabó el hombre. Y él, antes de darle su chaqueta a su amada, también le dice que la ama. Fíjate, antes se lo ha dicho con muchos besos y muchas caricias, ahora se lo dice con esa chaqueta que es la que va a poder salvar la vida de ella. Es la misma frase, son las mismas palabras, pero esas palabras, cuando están en el Atlántico Norte y el problema es o nos morimos los dos o sobrevives tú, en ese momento, ese te amo tiene otro sabor, tiene otro color. Eso es lo que yo quiero que entendamos con respecto a la pasión de Cristo. Cristo se daba cuenta que muchas palabras caen en la banalidad, caen en la insignificancia. Muchas palabras caen en el vacío de la insignificancia si las decimos cuando no es su momento. Decir Cristo, por ejemplo, cuando empezaba a hacer sus milagros, yo soy el rey, tenía una connotación de ambición política, o una connotación de catalizador de una revolución contra los romanos. Eso era lo que significaba esa frase ahí. El Cristo que tiene sus espaldas despedazadas por los azotes, ese Cristo humillado pero tan lleno de majestad y dignidad que dice, yo soy rey, está diciendo las mismas palabras, pero ahora significan algo infinitamente mayor. Con esta aclaración lleguemos a una tercera frase, porque esto va por frases. Entonces la tercera frase sería la siguiente. Cristo reservó algunas expresiones para el momento más solemne de su vida. Y esas, entre esas expresiones está la expresión madre. Podemos entonces decir que el contexto en el que yo tengo que aprender lo que quiere decir la palabra rey, la palabra paraíso, la palabra abandono o la palabra madre, el único contexto en donde puedo entender propiamente esas palabras es el contexto del amor hasta el extremo, es el contexto de la hora de la pasión. Y esto es algo muy importante. A mí se me ocurre que la cruz, donde hay una cruz que yo pueda tomar en mis manos, esta está muy pequeña, necesito una que yo pueda tomar en mis manos. La cruz, aquí están trayendo la cruz, va llegando una cruz, muchas gracias. La cruz, a mí se me ocurre que la cruz, ¿sabes lo que es la cruz? A mí me parece que la cruz es como un lente que nos permite ver las cosas con los ojos de Dios. Si tú miras, por ejemplo, a tu peor enemigo, pero lo miras a través del lente de la cruz, lo que tú descubres que es, que sigue siendo feo, claro. Ningún enemigo va a ser bonito, todo enemigo es feo por definición. Cuando tú ves a tu enemigo a través de la cruz, tú descubres a través de la cruz que tu enemigo es tan feo como tú te lo imaginabas y peor, pero también descubres otras cosas. Por ejemplo, descubres que tu enemigo es un ser necesitado. Por ejemplo, descubres que tu enemigo
Y esta es la frase más difícil de decir en la tarde de hoy, por eso la vamos a decir ya. Tu enemigo también merece sangre de Cristo. La cruz es una lente. Es la lente que me permite ver el mundo con los ojos de Dios. Es una de las razones por las que el Papa Benedicto, si ustedes se dan cuenta, él siempre celebra la misa poniendo un crucifijo inmenso ahí en la parte frontal del altar. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Siempre pone unas velas, ¿cierto? Los cirios respectivos. Y pone una cruz grandota, una cruz inmensa allá al frente. Una de las razones por las que el Papa Benedicto pone esa cruz grande ahí es porque el Papa solo quiere ver y ser visto a través de esa lente. Con esa lente, con esa lente maravillosa que es la cruz, con esa lente podemos aprender a mirar el mundo como lo mira Dios. Y lo que estoy diciendo, ustedes ya saben para dónde voy yo. Mi mensaje es: tenemos que aprender a mirar todo a través de esta lente. Miremos, por ejemplo, el demonio. Miremos el demonio, ¿por qué no lo vamos a ver? Lo vamos a ver, pero lo vamos a ver a través de la cruz. A través de la cruz. El demonio es un ruido fastidioso que se aleja impotente. Eso es el demonio, no es nada más. No logra nada más, no puede nada más, no tiene más poder. Eso es el demonio. Pero si lo ves a través de la lente, si tú quitas la lente, aquí yo estoy pidiendo la utilería, si me prestan una mesita se agradece, ¿no? Si tú quitas la lente, que es la lente de la cruz, si tú la quitas y la pones aquí en la mesita que se acaba de instalar, ¿cierto? Y entonces tú te pones a mirar el demonio así de frente a frente, pues pasan muchas cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el demonio es lo suficientemente inteligente para no mostrarse como es. El demonio sabe muy bien que si se muestra como es, uno del susto invoca a Dios. Claro. El demonio no se muestra como es. Por eso escoge distintas formas. Por ejemplo, escogió la forma de serpiente para hacerle conversación a Eva. El demonio no se muestra como es. Entonces, si yo miro al demonio frente a frente, seré víctima de sus seducciones, porque la inteligencia portentosa del demonio es la inteligencia de un ángel de altísima categoría. Dicen todos los santos que han reflexionado sobre esos temas que en los ángeles hay categorías, hay una jerarquía, ¿cierto? Entonces hay ángeles de altísima categoría y el demonio era un ángel de muy alta categoría. Eso significa que en su altísima categoría tiene un intelecto portentoso. No hay discusión posible. No hay manera de ganarle una discusión al demonio frente a frente. Eso no se puede. Ni siquiera, aunque lo digan los cuentos de Tomás Carrasquilla, no se puede. Eso no se logra. Necesito una lente. Esa lente es la lente de la cruz. A través de esta lente ya no hace daño. Ese sistema me gusta. Entonces yo aprendo que tengo que utilizar estas gafas. Mis gafas se llaman la cruz de Cristo. Tengo que utilizar estas gafas para verlo todo como Dios lo ve. Por ejemplo, es posible que yo quiera ver, es más, es necesario que yo aprenda a ver el dinero. El dinero hay que verlo a través de esta lente. Porque el dinero también puede cautivarme. El dinero. Mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Cuál es su precio? Se dice en las películas de gángsters, se dice, todo el mundo tiene un precio. ¿Cuál es su precio? Efectivamente, el dinero tiene mucho poder sobre uno, muchísimo poder. El poder, el prestigio. ¿Cuántas cosas suceden? Hay gente que
se hace matar o mata por cosas como esas. Cabe pensar que también en nuestro tiempo están sucediendo muchas muertes por gente agarrada, cerrada, atornillada al poder. Y no me dejo, y no me dejo, pero que está muriendo la gente, pues que muera, pero yo no suelto esto. Entonces yo tengo que aprender a mirar a través del misterio del amor y de la redención y de la santidad y de la salvación y de la efusión del Espíritu que proviene de la cruz. Tengo que aprender a mirar a través de esa lente todo, mirarlo todo a través de la cruz. Concretamente, tenemos la palabra rey, la palabra paraíso, el verbo abandonar, y hoy nos interesa una, la palabra madre. Entonces, parece que la lente de la cruz es la que nos ayuda a entender qué es una mamá. Sin la lente de la cruz, una mamá no es una mamá. Vamos a tratar de explicar estas palabras, a ver qué quieren decir. Por ejemplo, ¿qué se imaginan muchas personas sobre lo que es una mamá? ¿Qué se imaginan? La gente se imagina muchas cosas. Uno de los problemas que tenemos, y no solo con la mamá, sino con el papá, es que resulta que los hijos parten de esta base. Yo tengo una serie de derechos y mi papá tiene una serie de deberes. ¿Para qué se metió a papá? Ahí tiene. Se metió a papá, se metió a mamá. Ahora aguante. Aguante. Usted tiene que. A usted le toca. Muchos hijos miran a los papás como eso. Como gente que tiene que. Mi papá tiene que. Mi mamá tiene que. Mis papás tienen que. De un modo muy espontáneo, un modo que tiene sus raíces en el pecado original, porque esa es la raíz que tiene. De un modo muy espontáneo, mis hermanos, nosotros los seres humanos descubrimos muy fácilmente nuestros derechos y descubrimos muy difícilmente nuestros deberes. Esa es una condición humana. Descubrir uno sus derechos es descubrirse uno como centro de atención, de cariño y de beneficios. Y eso está de acuerdo con el egoísmo, la ambición, la soberbia y la comodidad, que son pecados que todos cometemos, creo yo, o hemos cometido. Entonces descubrir derechos es muy fácil. Y por eso es muy fácil para uno de niño pensar en todo lo que el papá tiene que. Pero hay que hacerles preguntas a los niños también. Yo a veces les hago preguntas a los niños, por eso hay niños que no me quieren. Y hacerles preguntas a los niños, por ejemplo, a ver tú, niño, ¿cuál es tu nombre? Pepito. Cuéntanos, Pepito, ¿a ti te gusta recibir regalos el día de tu cumpleaños? Sí. ¿Y tu papá también cumple años? Creo que sí. ¿Y tú le das regalo a tu papá en su cumpleaños? La gran parte de los niños no se han planteado esa pregunta. La vida tiene que avanzar más para que uno descubra, oye, si a mí me gusta recibir regalos, seguramente a mi papá o a mi mamá también le gusta recibir regalos. Si a mí me gusta que me escuchen, seguramente a mi mamá también le gusta que la escuchen. Uno tarda tiempo en descubrir los deberes que uno tiene y uno tarda tiempo en descubrir los derechos que las otras personas tienen. Ese es un problema muy grave que tiene la especie humana. Por eso hay tantas personas que miran a sus papás únicamente como proveedores o que miran a sus papás únicamente como sujetos de deberes. Mi papá es el que tiene que, y la lista es grande y crece todos los días. Y cuidado me va a fallar mi papá o mi mamá con esto o con esto otro. Además, hay una complicación adicional, y es que a ciertos modelos de sociedad y de gobierno les conviene exacerbar esa tendencia de los niños a
creerse sus derechos sin pensar en sus deberes. Concretamente, y los extremos se tocan, el modelo neocapitalista extremo y el modelo neosocialista extremo, en ambos casos quieren que los muchachos se sientan llenos y llenos y llenos de derechos y no piensen en sus deberes. ¿Y saben por qué? Porque a esos modelos de gobierno les conviene que los muchachos se desconecten muy pronto de los papás para que pasen a ser individuos indefensos delante de un monstruo gigante que se supone que es el único que les va a proveer de todo. Y ese monstruo gigante se llama el Estado. Este es un engaño espantoso. Entonces, ustedes se encuentran en muchos países que desde temprana edad enseñan a los niños cómo tienen que hacer para demandar al papá. Es un problema muy grave. Es una epidemia. En países como Estados Unidos es una epidemia. Entonces los papás no pueden hacer nada. Los papás no pueden corregir, los papás no pueden... Cuidado, va usted a tocar al niño porque entonces le pegó, usted es un abusador, usted es un violento, agresión física, le vamos a quitar a su hijo. ¿Ve? Al Estado le conviene acelerar al máximo, exacerbar hasta el extremo esa tendencia a que los niños tengan solamente derechos. ¿Por qué? Porque entonces los niños, en medio de la inmadurez de juicio que tienen, sueltan pronto las amarras de la familia y se dejan entonces guiar fácilmente como borregos por un Estado que es el que les va a decir qué tienen que hacer, cómo tienen que gastar su dinero y sobre todo por quiénes tienen que votar. De modo que esta es una de las estrategias. Esto se ha hecho de una manera impresionante, sistemática en los Estados Unidos de América y se ha hecho de una manera acelerada, casi brutal en un país como España. Pero bueno, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a que si no aparece de por medio el amor de la cruz, uno fácilmente no sabe lo que es un papá, y no sabe lo que es una mamá, y tampoco sabe lo que es un hijo. Porque también los hijos hay que mirarlos a través del misterio de la cruz. También los hijos. También los hijos hay que verlos desde el ángulo del plan de Dios para sus vidas. La gran pregunta que tiene que hacerse un papá no es ¿cómo me tratan mis hijos? La gran pregunta que tiene que hacerse un papá es ¿cómo tratan mis hijos a Dios? Ese es el gran problema. Y si tú quieres que mejore la relación con tu hijo, tu primer esfuerzo no debe ser tu hijo y tú y tu hijo. Lo primero es que haya esta trinidad. Tu hijo, Dios, el plan de Dios expresado en la cruz de amor y tú. Lo mismo que en el matrimonio. Desde hace años hay un libro muy interesante escrito por una teóloga colombiana que se llama Tres para el matrimonio y que indica precisamente eso, la necesidad de que Dios esté presente en la pareja. Porque también en la pareja es eso. Si un hombre no tiene la lente de la cruz para mirar a la mujer, entonces ¿cómo la mira? Si la mujer no tiene la mirada, el ángulo, el pensamiento de Dios para mirar a su hombre, entonces ¿cómo lo mira? Ese es el problema que tenemos. Necesitamos de este lente. Este es el lente purificador. Este es el lente que limpia. Este es el lente que nos da la ubicación. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que en todas las películas, empezando por las películas de Disney, y hay un canal de Disney, ustedes saben, ¿no? Entonces muchos papás creen que mientras el niño esté mirando el canal de Disney, ahí no pasa nada. No es cierto, papito. No es cierto, mamita. No estoy diciendo que el canal de Disney sea lo peor. No, hay peores. Hay peores. Pero ¿qué pasa en el canal de Disney? En el canal de Disney pasa que cuando se forman amistades o cuando se forman noviazgos, Dios nunca aparece por ninguna parte. De hecho, a Dios lo han sacado del cine
Y a Dios lo han sacado de la televisión, pero desde hace mucho rato. Ustedes miren, por ejemplo, una película que cuenta de estas tantas que han sacado del apocalipsis y todo. Entre otras cosas, el mundo se iba a acabar ayer, era, ¿no? Ayer, o sea que todo esto es un sueño que tenemos compartido. En realidad, todos ustedes murieron ayer. Estamos, es, bueno, en fin. En esa película se supone que queda un sobreviviente. Para más señas, morenito él. Yo creo que eso tiene un mensaje muy importante, una raza dura. Bien, está bien eso. El morenito es el único sobreviviente y la película es sobre este hombre buscando a ver si alguien más en alguna parte sobrevivió. Fíjate qué drama tan interesante. Hay una explosión, hay mil cosas, tragedias, problemas, todo sucede. Y de lo que se trata es de saber si alguien más sobrevivió. Bueno, en esa película donde pasan cosas de ese tamaño, nadie reza nunca. Nadie. A Dios lo han sacado del cine y de la televisión. Entonces, en el canal de Disney, cuando el muchacho, todos los muchachos ahí son bien parecidos, no como el tipo este feo que dijimos antes. En el canal de Disney todos los muchachos son bien parecidos, todas las niñas son muy bonitas y el muchacho bien parecido se enamora con la niña bien bonita que sale de pelea con la amiga que es más bonita porque otro muchacho que es más hermoso todavía. Es decir, yo empiezo a mirar eso y empiezo a sentirme tan chipcha, tan chipcha. Yo digo, no, 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 no. ¡Qué caso tan grave este! Pero es bueno ver el canal Disney, es bueno porque uno lo ve y le salen unas ganas de adelgazar impresionantes. ¡Impresionantes! Bueno, esos muchachos buscan a sus respectivas niñas y esas niñas quieren que las encuentren esos muchachos y Dios no aparece por ningún lado. ¿Y qué sucede cuando un muchacho busca a una niña y ese muchacho no tiene nada de Dios en la cabeza? Pues normalmente su búsqueda es a corto plazo. Es una búsqueda a corto plazo. Hay que despachar, hay que procesar pronto a esta niña, ¿cierto? Procesarla. Hay que procesar pronto a esta niña porque después vendrá otra. Entonces, rapidito, despacharla, pronto. Procesamiento de la niña. Después, niña procesada, niña procesada. Ya sale el aviso, ¿no? Niña procesada. Y sigue la película. Entonces viene otra niña que también toca procesarla. Cuando no está Dios, eso es lo que sucede. Ver a los hijos desde Dios. Ver a los papás desde Dios. El único lugar para entender qué es una mamá es entenderla ahí a los pies de la cruz. Bueno, pero tratemos de hacer esto un poco más concreto. ¿Cómo puedo descubrir a mi mamá a los pies de la cruz o a mi papá? ¿Cómo lo puedo descubrir? Le voy a decir una frase para los que están tomando apuntes como esta dama aquí presente. Una frase que le puede servir. La mejor manera de entender a la mamá es mirarla como una hermana. Primero somos hermanos en el dolor, hermanos en la redención, y luego sí, tú te vas a llamar mamá y yo me voy a llamar hijo. Es decir, la palabra más importante en la Biblia no es la palabra hijo, refiriéndonos a las relaciones entre seres humanos. La palabra más importante no es la palabra hijo. La palabra más importante no es la palabra papá. De hecho, Jesús dice que hay que dejar al papá y a la mamá para ser discípulo de Cristo. Hay que amar más a Cristo que al papá o que a la mamá. Eso tiene una connotación supremamente concreta, mis hermanos. Eso significa que la única palabra
La primera palabra para entender a la mamá es hermana. Yo les voy a contar, yo sé que esto suena un poco raro, pero les voy a contar una historia con respecto a la Virgen en mi vida. Sucede que, por una razón que yo no he terminado de entender, pero que algo creo que comprendo ahora, a mí me costaba siempre mucho trabajo mirar a María como madre mía. No sé, yo tengo ahí una dificultad, es una parte del chip que no me llegó, no sé cuál es el problema, pero a mí me cuesta trabajo ver a María como mi mamá. Como me cuesta también trabajo la expresión que a veces se utiliza de que María es esposa del Espíritu Santo. Esas son dos expresiones que me cuestan mucho trabajo, que María es mi mamá y que María es esposa del Espíritu, me cuesta trabajo, tal vez porque yo soy demasiado semita, demasiado concreto en mi cabeza, o cabezota según el caso, y entonces yo saco una conclusión. Yo digo, no señor, María no es esposa del Espíritu porque María es esposa de José y María no es bígama. Para mí el esposo de María se llama José, punto. Y para mí mi mamá se llama María del Socorro, esa es la mamá que Dios me dio. A mí me costaba mucho trabajo eso. Eso ha cambiado, gracias a Dios. En este momento he podido descubrir muchas cosas sobre lo que significa llamar a María nuestra madre. Pero el que me ayudó fue un santo llamado Atanasio. San Atanasio, un santo por allá de comienzos del siglo IV, natural de Alejandría, doctor de la iglesia, un obispo valiente que dedicó su vida a defender la verdad de la iglesia. San Atanasio, cuando se refiere a María, y estoy recordando ese momento cuando lo escuché por primera vez y la especie de dulzura que sintieron mis oídos cuando oí por primera vez que San Atanasio decía María nuestra hermana. Uy, para mí eso fue increíble. Claro, ustedes pueden estar haciendo en este momento un scan psicológico de arriba abajo, están analizando psicológicamente y dirán, claro, como el tipo no tuvo hermanas, entonces él está reemplazando ahí la hermana que no tuvo. Efectivamente yo no tuve hermanas, eso es verdad. Soy el tercero de cuatro hombres. Entre otras cosas, el cuarto de esos hijos, les quiero hacer luego una invitación en unos minutos, no se pierdan, no salgan de sintonía. Muy bien, entonces, para mí ver en María mi hermana fue una cosa, fue una revelación, pero fantástica. A mí se me llenó el corazón como de júbilo. ¿Ustedes se acuerdan un pasaje del Evangelio donde Jesús dice, palabras más, palabras menos, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, no os dejéis llamar maestros porque el único maestro es Jesucristo y vosotros sois todos hermanos? La relación fundamental que nosotros tenemos en cuanto seres humanos es hermanos. La mejor manera de aprender a querer a la mamá es verla primero como una hermana. Hermana que significa caminante y peregrina como yo. Caminante y peregrina en medio de los dolores, las dificultades, las privaciones, las preguntas, las inquietudes, los vacíos. Hermana que significa otra como yo. Es decir, lo que a mí me fascinó de la expresión hermana, estoy tratando de ser tan sincero como puedo serlo delante del Señor, lo que a mí me fascinó de la expresión hermana no era, uy, ahora tengo una hermanita. No, no era eso. No era tanto una cosa de cariño de ese género, que me parece muy bonito tener una hermana, pero no era eso. Era sentir aliada, compañera de camino, peregrina como yo. La manera de empezar a sanar la relación entre padre e hijo, entre madre e hijo, entre hija y madre, o como lo quieras poner, la mejor manera es empezar por descubrir eso. Otra como yo, peregrina como yo, necesitada como yo. Por ahí empieza a sanarse. Porque mientras uno está mirando en primer lugar la palabra mamá, la palabra papá, la palabra, entonces uno está mirando lo que ese papá tendría que ser,
Y ese es el problema de por qué no se sanan muchas relaciones con los hijos y con las hijas. Porque ponen primero la palabra hijo, y la primera palabra que uno debe poner no es hijo, sino hermano. Esa es la primera palabra que uno tiene que poner. Hermano no en el sentido de que somos hermanazos, pero hermano, mejor dicho, somos uña y mugre, yo soy la uña. No, así no funciona. ¿Sabe cómo funciona? Hermano, que significa otro como yo, peregrino como yo, incompleto como yo, lleno de dudas y cansancios como yo. Eso es lo que significa hermano, que se cansa como yo. ¿Cuál es el problema si uno no toma esta óptica? ¿Qué es la óptica que nos da la cruz? ¿A quién le dijo Jesús la frase, ahí tienes a tu madre? ¿A quién se la dijo? A Juan. Juan, cierto, aquí estaba Jesús, nuestro bendito Salvador. Aquí estaba Juan, aquí estaba María. Juan y María eran hermanos en muchas cosas. Hermanos en el dolor. Hermanos en la frustración de no poder hacer nada. Hermanos en la impotencia frente a esa crueldad y esa injusticia. Hermanos también en la oración y en la admiración frente al Verbo de Dios padeciendo frente a sus ojos. Juan y María no empezaron siendo mamá e hijo. Empezaron siendo hermanos, peregrinos hasta la cruz. Eso es lo que nos enseña. Cuando decimos aquí lo del lente de la cruz, es tan concreto como eso. Tienes que empezar por ver a tu papá o a tu mamá como otro, igual que tú. ¿Quién es mi papá? Un otro como yo. ¿Cuál es el peligro cuando uno no toma esta óptica? ¿Cuál es el peligro si uno pone de primera la palabra mamá o la palabra papá? ¿Cuál es el peligro? ¿Sabes cuál es? El peligro es que cuando uno toma, por ejemplo, como primera palabra la palabra hijo, entonces uno dice, puesto que usted es mi hijo, usted como hijo debería. Y entonces ya uno empieza a asignarle deberes a la otra persona. Es que usted como hijo debería ser. Y el otro dice, ah, pero es que usted como mamá debería ser. Pero es que usted no se crea gran hijo, ni usted se crea gran mamá. Y ahí no hay posibilidad de reconciliación. La solución es, no mires en primer lugar a tu hijo como hijo. Hay una lectura bíblica que nos ayuda en esto. Está tomada del segundo libro de los Macabeos, pero dado que no gozo de memoria de protestante, no sé la cita exacta. En todo caso, sí es segundo libro de los Macabeos. Eso es así. En el segundo libro de los Macabeos se cuenta la historia de una mujer que pierde 7 hijos en la persecución del imperio helenístico. El imperio helenístico quiere decir la extensión del imperio greco-macedonio por toda esa extensión. Es que sucede que en el siglo IV antes de Cristo tenemos a un salvaje al cual la historia ha admirado después, que se llama Alejandro. La gente lo llama Alejandro Magno. Pero el tipo lo que era un ambicioso sin freno, eso era lo que era él. Un ambicioso sin freno, cruel y déspota y abusivo. Bueno, ese Alejandro Magno creó un fenómeno mundial que se llama el Imperio Helenístico. El Imperio Helenístico que llegó a tierras de Palestina, y parte del Imperio Helenístico era imponer las deidades del mundo greco-romano en esa región. Y entonces los judíos dijeron, ¿sabe qué? Nanay, hermano, nanay, no estás ni tibio. No estás ni tibio. Que nosotros vamos a dejar a Yahvé, el Dios de la alianza, para empezar con el cuentico de que Zeus, Hermes, Hefestos, ¡qué cuentos! ¿Cómo vamos a dejar la verdad de un Dios que sana, salva y libera por unas historietas, por unas fábulas humanas, que además son fábulas de gente corrupta? Porque en esas mitologías, ahí sí que eso es para mayores de 18. ¿Cómo vamos a dejar al Dios vivo para volvernos a esas fábulas obscenas? Entonces,
Los griegos, o mejor dicho, los del imperio helenístico, se sintieron retados en su orgullo y empezaron a perseguir y a torturar y a hacer salvajadas. Y una de las salvajadas fue que había una mujer judía que tenía 7 hijos. Y entonces decidieron torturar a estos muchachos. Segundo libro de los Macabeos. Es el capítulo 7, muchas gracias. Empezaron a torturar a estos muchachos. Yo les dije que era segundo Macabeos. Empezaron a torturar a los muchachos y a matarlos delante de la mamá, como expresión de supremo abuso y suprema crueldad, para que estos muchachos, por el dolor que le causaban a la mamá, o para que esta mamá, por el dolor sufrido, intentara impedir semejante abuso. Pero resulta que ni los muchachos dejaron su fe, ni la mamá se arredró. Muy al contrario, era ella la primera en darles ánimo a los hijos. Y hay algo bellísimo en la manera como habla la mamá. La mamá dice a estos hijos: yo no sé cómo aparecisteis en mi vientre. Lo primero que ella hace para darles ánimo es: yo no soy dueña de vosotros, no soy dueña. Ella no se siente dueña, no los mira en primer lugar como suyos, como sus hijos. Los mira en primer lugar como hermanos dentro de una fe. Eso es lo que los mira. Y por eso les da ánimo para que permanezcan fieles en esa fe. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes problemas con tu hijo, y entonces tú dices, bueno, tengo que sanar la relación con mi hijo. Hijo, ven acá. Hijo, dado que tú eres mi hijo, y yo soy tu papá, y yo como papá tengo unos derechos, y tú como hijo tienes unos deberes, y tú como hijo has incumplido los deberes en contra de los derechos que tiene tu papá, usted hace yo. Vamos a ponerle orden a este asunto. Tú, hijo, allá donde estás, que debías estar postrado, pero bueno. Y yo aquí, papá, donde estoy. Eso no va a funcionar nunca, porque luego le pasamos el micrófono al hijo. Y entonces el hijo dice: tú como papá, irresponsable y ausente, que nunca estuviste cuando yo más te necesitaba, tú papá que me frustraste, me traicionaste, tú papá, tú no sé cuánto, 1000 acusaciones, yo como hijo, los derechos que tengo, mejor dicho, papá, ¿sabe qué? Me sale a deber. Y eso no se va a arreglar nunca, no se va a arreglar nunca. Cuando uno empieza porque tú hijo, yo papá, tú papá, yo hijo, eso no sirve. Eso no se va a arreglar nunca. ¿Cuándo empieza uno a madurar? Les voy a contar la ciencia de la madurez. La ciencia de la madurez es algo muy bello. Le voy a contar cómo madura uno. La madurez consiste, y ahí nos están avisando que tengo que ir terminando. La madurez consiste, ¿sabe en qué? La madurez consiste cuando usted puede empezar a mirar a la otra persona como su hermano. Cuando su papá es más hermano suyo que papá suyo. Y eso, ¿sabe qué significa? El momento en el que usted descubre este hombre, que es mi papá, ciertamente es mi papá, pero este hombre es un hombre que ha luchado, es un hombre que ha sufrido, es un hombre que ha buscado, es un hombre que trae su propio lastre. En el momento en el que tú descubres que tu papá ha cargado su propio lastre, que tu papá muchas veces no tuvo las oportunidades que tú has tenido, en ese momento, cuando tú descubres que tu papá es ante todo tu hermano, cuando tú descubres que tu mamá es ante todo tu hermana, en ese momento empieza a sanarse la relación. Porque mientras tú te estás mirando únicamente como hijo, entonces tú estás mirando: no, si a mí me hubiera llegado un buen papá, ay, si yo hubiera tenido un buen papá, uno de esos papás que son papás, pero no, me tocó el pedazo de traste ese. Si hubiera tenido una mamá que hubiera sido verdadera mamá, pero no, me tocó una mamá ahí que no pensaba sino en ella misma, una mamá frustrada, una mamá amargada. Mientras tú estés pensando únicamente como hijo, le sigues asignando deberes a tus papás.
Y mientras tú le estás asignando deberes a tus papás, los sigues juzgando y juzgando y juzgando. Y entonces tú juzgando a tu papá y tu papá juzgándote a ti. Y las mamás juzgando a las hijas y las hijas juzgando a las mamás. Es que ella como hija, es que ella ha debido entender. Ella debería ser porque ella como hija. La única solución, y esto nos lo enseña María, y esto nos lo enseña la cruz, la única solución es empezar a ser hermanos. Esto nos lo enseña María. ¿Y sabe qué? La mejor manera es empezar por ella misma. Empezar por descubrir en ella aquella persona que tuvo que hacer todo el caminito de la fe. Tuvo que hacer todo el recorrido, tuvo que hacer todo el camino de la fe. Así como a nosotros nos toca. Así también ella tuvo que caminar sin entender, tuvo que esperar en el padecer, tuvo que amar sin encontrar. Ese fue el camino de ella. Y cuando yo descubro en ella otra como yo, otra peregrina, otra que ha tenido que caminar, otra que ha tenido que sufrir, entonces entiendo qué significa que ella sea madre mía. Porque en efecto, camina conmigo, en efecto está conmigo, pero en efecto también es tan grande el poder de su oración que ella atrae esa gracia de espíritu que forma a Cristo en nosotros y de esa manera llega a ser nuestra madre. Les invito a que nos pongamos de pies. Les invito a que descubramos en esta mujer primero a nuestra ¿qué? Hermana y después a nuestra madre. Y que le pidamos a ella que nos permita hacer el mismo recorrido. Este es el recorrido que tenemos que hacer también para sanar las relaciones de familia. Cuando tú pienses en tu hijo, ese hijo con el que no te entiendes y ese hijo que no te entiende a ti, cuando tú pienses en tu hija, piensa simplemente en ese ser humano. Por un momento, aunque te parezca imposible, haz como la mamá de los Macabeos. Yo no sé ni cómo apareciste en mi vientre, sé que eres para el Señor. Por un momento haz abstracción de que esa persona es tu hijo o tu hija. Y solamente piensa en ese ser humano, en lo que no encuentra, en lo que busca, en lo que le cansa. Piensa en su propia fatiga y piensa una cosa, la manera, el camino más rápido para que tu hijo se encuentre contigo es que primero se encuentre con Dios. Ese es el camino más rápido. La mejor manera de que tu papá se encuentre contigo es que tu papá primero se encuentre con Dios. El día que tú hagas esta oración, que lo vamos a hacer hoy, ese día descubrirás lo que es liberarse uno de muchas cosas. Señor, quiero que mi hijo se encuentre contigo, suceda lo que suceda conmigo. Suceda lo que suceda con nuestra relación. Lo que yo quiero, lo que yo anhelo por encima de todo, es que se encuentre contigo. Que ese ser humano que dizque es mi hija o es mi hijo. Porque yo no supe cómo aparecisteis en mi vientre, dice 2 Macabeos 7. 2 Macabeos 7:22 dicen aquí. Hay que decir, lo que yo quiero es que se encuentre contigo. Suceda lo que suceda conmigo, quiero que mi hijo se encuentre contigo. Eso me interesa. Porque es que te voy a contar un secreto, especialmente para los que son papás y mamás. Por favor, levantar la mano los que son papás o mamás, por favor. Algunos levantan como tímidamente, como que están en prueba de embarazo. Como que... sí. Levanten bien esa mano, a ver. Bueno, gracias, ya la pueden bajar. Sí, como que... mañana le cuento, padre. Sí. La única razón para tener hijos es para llevar gente al cielo. Esa es la única razón válida. La única razón para tener hijos es llevar gente al cielo. Si usted cuando tuvo sus hijos no tenía eso en mente,
Acuérdese, porque vamos a tener la misa después. Y hay un pedacito que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Si usted cuando quedó embarazada, señora, si usted cuando quedó embarazada la primera vez no estaba pensando en darle hijos a Dios y llevar gente al cielo, acuérdese en la parte de la misa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es que usted no estaba pensando en Dios. Usted estaba pensando en otra cosa. Usted estaba diciendo, ay, qué dicha, ahora se amplía nuestro emporio. No, estoy equivocado. Usted empieza a ampliar el emporio y se le amplía el emporio y el emporio ampliado es un problema. Entonces, la única razón para tener hijos, la única razón para engendrar hijos es llevar gente al cielo. Esa es la única razón. Pero la gran mayoría de los seres humanos no han tenido hijos pensando en eso. Han tenido hijos pensando en que no, es que este hijo, no, como me decía una señora, este hijo para que sea mi bastón. Y efectivamente quedó chiquito. Ustedes esas frases no las digan. ¿Usted para qué quiere tener hijos? Para llevar gente al cielo. Pero con los hijos que tenía, ¿estaba pensando eso? No, yo no estaba pensando eso. Fue que la feroz risa no dejó. Entonces, ¿qué toca? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran... De verdad, hay que pedir perdón a Dios. Muchos hijos no fueron engendrados en las mejores condiciones. No nos digamos mentiras. Ahí no aparecía Dios por ninguna parte. Después fue que Leodoro abrió una casa de oración y la gente empieza a ir allá a rezar. Pero eso fue después. Eso ya el muchachito estaba grande, ya tenía novia cuando eso. Pero cuando usted tuvo el hijo, usted no estaba pensando en nada de eso. Entonces hay que pedir perdón a Dios. Y la mejor manera de sanar la relación con el hijo es, Señor, que mi hijo o que mi hija te conozca, que mi hijo se quede contigo, pase lo que pase conmigo. Eso es la mejor oración. Entonces, todos vamos a decir la oración por hijo y luego todos vamos a decir la oración por hija. Los que no tenemos hijos, por vocación, por las circunstancias, por lo que sea, pensamos en las personas en las que tenemos alguna influencia, influjo o impacto. Las personas que los tienen, pues piensan en los que tienen. Recordando que muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras intenciones. Entonces vamos a pedir por esos hijos, por esos hijos. Incluso por los hijos que vas a tener. Porque muchos de los que están aquí van a tener hijos después, ¿cierto? La gente va a crecer. Ustedes no se van a quedar así todo el tiempo. Aquí hay gente, niños, niñas, luego van a crecer, van a tener sus hijos. Entonces es importante entregar ya los hijos que se van a tener después, ¿cierto? Gente que se pone tímida y colorada, no, no hay ningún problema, usted va a tener hijos, entonces desde ya, entréguelos. Recuerde la oración. Señor, ¿cómo es? Que mi hijo se quede contigo, pase lo que pase conmigo. Se la repito, Señor, que mi hijo se quede contigo, pase lo que pase conmigo. Y efectivamente pueden pasar todavía mucho tiempo, ¿cierto? Antes de la reconciliación. Porque usted tiene una mala relación con el hijo nunca aparece. Quizás ya usted está en el lecho de muerte y aparece el hijo y dice, ¿cómo es lo de la herencia, papá? Bueno, esperamos que sean mejores circunstancias. La oración, ¿cómo es? Señor, que mi hijo se quede contigo. Pase lo que pase conmigo. Bueno, ya que nos la aprendimos, ahora sí vamos a decirla. Cada uno y cada una, piense en un hijo, piense en un hijo varón. Si tuviéramos más tiempo hablábamos de la diferencia entre varón y mujer en estos términos, porque no es lo mismo reconciliarse con un hijo varón que con una hija mujer. Hay pequeñas diferencias que son interesantes. Pero en todo caso vamos a hacer la oración así primero por hijo varón. Piense usted en hijo varón, piense. En su hijo varón, piense en lo que eso significa y piense que ese es el camino a recuperar la paz. Y ahora sí digamos todos, pensando en el hijo varón. Señor, que mi hijo se quede contigo, pase lo que pase conmigo. Segunda de tres.
Señor, que mi hijo se quede contigo, pase lo que pase conmigo. Tercera y última. Señor, que mi hijo se quede contigo, pase lo que pase conmigo. Ahora vamos a orar por las mujeres, por las hijas. Es muy importante ese lazo de amor y Dios puede hacer maravillas. Recuerda, entonces será, Señor, que mi hija se quede contigo, pase lo que pase conmigo. ¿Cómo es? Señor, que mi hija se quede contigo, pase lo que pase conmigo. Señor, que mi hija se quede contigo, pase lo que pase conmigo. La última vez. Señor, que mi hija se quede contigo, pase lo que pase conmigo. Sellamos esta oración con el lazo de amor que unió el corazón de Dios y el de María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.